calle 9, Almendro, con carrera 20. Los moradores ya cansados de esta situación de Aguas Negras han cerrado la vía. Han cerrado la vía, aquí podemos apreciar cómo los moradores. Bueno, aquí vemos uno de las personas mayores que están al frente de este tema. Cuéntenos cuál es la situación que se está viviendo aquí, hermano, exactamente en la calle 9 con carrera 20, barrio Almendro. Su nombre, por favor. Hermano Eduardo Bermúdez, tengo 8 o 10 días por ahí de estar informando y siempre la mamá de gallo. Ajá. Señor, que dé el número del NIT. Señor, que ya le dimos esto. Señor, que le dimos esto a otro. Ya, que ya va a la cuadrilla y nunca viene. Bueno, aquí tenemos otro caballero también afectado por el tema de las aguas negras. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, señor periodista. Mi nombre es Joaquín Navarcés. Joaquín Navarcés. Tenemos más de mes y medio está padeciendo esta situación de insalubridad, donde hasta las albercas están llenas de agua. ¿Se está filtrando el agua negra? Sí, señor. A las aguas. Y le muestro el albergue en mi casa. Bueno, aquí vemos realmente lo que usted dice. Podemos pasar. Aquí vemos las aguas negras que se están perdiendo. Y el puesto de salud mismo. Bueno, cuéntenos ese problema que dice el caballero de la salud de los niños, los ancianos. ¿Qué sabe? Niños están afectados, tienen problemas estomacales, tienen problemas de brote, porque están consumiendo agua contaminada. Las albercas están totalmente contaminadas. Está revuelta el agua potable con las aguas residuales. Bueno, es un tema delicado que se vive aquí en el barrio Los Almendros. Ya el informador haciendo presencia ante la denuncia de la comunidad. Podemos dar fe y apreciar que realmente es cierto. Vemos cómo las aguas están filtrándose en el agua potable de las casas. Sí, señor, aquí vemos uno de los moradores que están mostrando. Hay que meterse en el agua de miedo, yo vivo ahí. Sí, señor, aquí se puede apreciar la entrada de las casas y los manjoles se ven infiltradas por las aguas negras. Ya los informadores desde aquí, desde el barrio Los Almendros.